Ah, sobre los niños de la escuela normal. Ajá, ¿qué pasó con ellos? ¿Se nos puede platicar? Pues salió la orden y todo el tribunal y no los quieren aceptar. Ya los habían aceptado y los regresaron otra vez para atrás. Sí. ¿Y en cuánto sale ya la resolución definitiva? La resolución va a salir como en febrero, uh-huh. Algo así, pero es que tienen que estar adentro los niños. Uh-huh. Adentro de la escuela tienes que estar estudiando y no los están aceptando. Tengo entendido que ya los atendieron varias autoridades. Sí. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les proponen? Pues nos están haciendo unas propuestas. Uh-huh. Propuestas que nos los becan a los niños y que estudien en cualquier otra escuela y todo. Les uh-huh. los becan. Y entonces, pues nosotros lo que queremos es que estudien allá en lo que es en el Valle, allá. Uh-huh. Porque está muy caramba para que se vengan acá hasta Mexicali y todo, pues para los transportes, sí. Y todo. Y lo que le estamos diciendo, pues que esas becas, porque ellos dicen que no alcanza el presupuesto de la escuela. Bueno, entonces, ¿para qué nos están ofreciendo becas? Que esas becas las den allá a la normal, allá también, y ahí que solucionen ya los problemas. Hay aulas, hay mesa bancos, hay maestros, hay todo, nos están diciendo, allá en la Nuevo León. ¿Pero por qué dicen que no van a aceptar la decisión del tribunal entonces? Pues esa es muy buena pregunta. ¿Por qué no quieren acatar la orden? Uh-huh. Eso es lo que estamos... ¿No dicen que hace falta espacio? No. Porque dicen que ellos nada más tienen capacidad para 30. Para 30 nomás, ¿eh? Cuando pues no tienen lugar para los... No, grupos. Sí tienen lugar, pero ellos quieren bajar el numeraje de maestros, que porque hay muchas plazas, muchos maestros que no tienen plaza, sí. Pero nosotros no estamos peleando plaza ahorita, estamos peleando el estudio para los hijos. Uh-huh. Y otro de los comentarios también, porque mandaron información, sí. Es de que no habían aprobado sus hijos el examen. Mira, la aprobación, esa es otra cosa, que a como sacaron la calificación ellos, sí. Salió en el periódico una calificación única. Uh-huh. Entonces agarraron de, por ejemplo, del 1000 para abajo, uh-huh. Pero agarraron a como ellos quisieron, porque hay alumnos de 300 puntos que están adentro de la escuela, uh-huh. Cuando los de nosotros salieron sacaron arriba de 400, 457 puntos. Uh-huh. Y ahorita se los acabamos de comprobar allá adentro, uh-huh. Ahí. ¿Y qué dijeron? Pues no, que la calificación, que la universidad, y se barren con la universidad nomás y con la universidad. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí ustedes? Pues el tiempo que sea posible, uh-huh. Hasta que los acepten. Sí. ¿Eh? ¿Cuántos padres de familia son los que están aquí en los alrededores del ICEP? Pues sabemos ahorita como alrededor de unos 100, uh-huh. 100 padres de familia.